Hace 100 años, el tema del sexo estaba relegado al terreno del oculto y lo secreto. El derecho a casarse por amor y no solo por conveniencia ganaba terreno, y la vigilancia de los adultos sobre los jóvenes se hacía menos estricta. Sin embargo, los rituales del cortejo continuaron siendo rígidos. Fue recién en la década del 60 que el amor se vuelve más informal y el sexo comienza poco a poco a validarse como una experiencia placentera, independiente de la procreación y el matrimonio. El amor y el sexo durante el siglo XX, hoy en Chile Íntimo. Otras bocas buscando nuevas ansiedades. Amor, ser feliz no podría. Sin tu amor se me escapa la vida. Y será porque soy el reflejo de ti. Sin tu amor no podría vivir. Nosotros nos pusimos las ilusiones en el 2004 y nos pusimos a ahorrar mensualmente entre los dos. Y ya después mis papás, mi suegro, entre todos fuimos armando ya todo lo que sale casarse hoy por hoy. Casi 3 millones de pesos entre vestidos, fiesta, orquesta, salón. Yo creo que para cualquier mujer es importante llegar al día de tu matrimonio. Salir casa de tu casa, esperar, no sé, pues como el sueño de chica. Como que te digan que tenés que salir de blanco, casa de tu casa, que tu papá tenía que llegar al altar. Casarte es una cosa que, por lo menos con todo esto, es algo que tú haces una pura vez en la vida. Con ansias de verte llegar, es que te estoy esperando. Este es el vestido. Y esa sería toda la cola del vestido que llega hasta allá abajo. Son como 3 metros de cola. Me va a costar bastante caminar con él porque en pura piedrería el vestido pesa más de 10 kilos. De pronto tu sonrisa me alegra la vida y así todas las cosas ya son más bonitas. ¡Au! Desde fines del siglo XIX, la clase alta forjó sus alianzas y sus redes de parentesco gracias a una suerte de mercado matrimonial promovido por las madres. Ya a temprana edad, mujeres y hombres solteros participaban en diversos panoramas sociales con el fin de conocerse y estrechar vínculos. Los paseos por la Alameda y los encuentros en selectos balnearios afianzaban las futuras relaciones. Yo estaba interna en el colegio en ese tiempo, de primer año a cuarto año estuve interna y una tía mía era mi apoderada, entonces me llevaba, mira qué divertido, a la Alameda de las Delicias, se llamaba en ese tiempo, a la Alameda entre 18 y la que sigue para allá, que no me acuerdo cómo se llama, Vergara, había un paseo en que tú paseabas para allá y para acá, y entonces se acercaban los jóvenes que vagamente se interesaban en ti, y tú paseabas al lado de dos o tres que se... Tú ibas con alguna amiga hasta las 12:30 en que mi tía terminaba su misa y cada uno por su casa, ¿te fijas? Mira la fomería. Bueno, y en la tarde, ya de los 14 años para adelante, se hacían en general los sábados o domingos, más bien los domingos, bailoteos que consistían a las 6 de la tarde, se juntaban 6 niñitas en una casa, llegaban 8 o 10 jóvenes y se bailaba. Hasta la década de los 60, los jóvenes de clase acomodada asistían regularmente a exclusivas fiestas y bailes de etiqueta, en los que era probable iniciar un noviazgo apropiado.
para los bailes de esto, la organización era que tú a tu casa invitabas, por ejemplo, a una amiga y a cuatro chiquillos. Tú llegabas a la fiesta y tenías la gran ventaja, como habías convidado a cuatro a comer, que ya los cuatro te habían pedido baile. Y llegabas a la fiesta y ya tenías cuatro bailes pedidos. Entonces, el primero que se acercaba, le dabas el quinto. Lo cual significa que esta niña tiene éxito, porque iba del quinto, ¿te fijas? Era todo distinto de ahora. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quiebra. El baile de estreno en sociedad era para las mujeres la entrada al mundo adulto, o mejor dicho, el primer paso hacia un buen matrimonio. Las muchachas, después que terminaban su colegio, que terminaban, cuando salían ya, digamos, del último escolar, entonces venía el estreno, o sea, entrabas al mundo tú. Muchas veces una abuela que daba un baile para estrenar en sociedad a sus nietas. Entonces daba un baile de 500, 600 personas, donde un porcentaje grande eran, ponte tú, 100 muchachas y 400 hombres. Entonces ahí, digamos, había este famoso baile de estreno social que hoy día no existe. Pero en ese tiempo era bueno porque la gente se comunicaba, se conocía, se hacía obviamente con invitaciones, todo muy, muy bien programado, con orquesta, como debe ser. Para nuestros abuelos, el amor era tal vez una experiencia tan intensa como la de hoy, pero mucho más distante. Los padres no les quitaban los ojos de encima a sus hijas. Plazas, parques y la oscuridad de los cines eran de los pocos espacios donde el amor podía florecer con alguna libertad. Tenía 16 años, conocí a alguna amiga, salía con ella. Íbamos al cine, íbamos a tomar una tacita de té. En realidad era un pololeo súper sano. No costaba, digamos, costaba mucho llegar a besar a una niña. Nos íbamos nosotros al cine, que generalmente para poderla besar nos sentábamos en la última fila, que llamaban la fila los cocheros, porque todos hacían... Entonces decían, vamos a sentarnos en la fila de los cocheros. Otra forma para expresar las pasiones íntimas a escondidas de la autoridad paterna eran las cartas. A los enamorados no les quedaba otra que confiar sus sentimientos más secretos a encendidas epístolas y postales. Incluso, si no había inspiración, podían recurrir al manual romántico llamado El secretario de los amantes. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Me es muy agradable escribirte, pero no quiero ni pensar en que me sea imposible ir para allá. Te estoy amando demasiado y quisiera amarte más. Te siento toda entera dentro de mí, cual íntima parte de mi ser. Piensa en mí y quiéreme mucho. Forever, Mario. Siempre decía forever. No me dejaban pololear. Tuvimos que buscar una fórmula para que mi mamá no se diera cuenta que me estaba escribiendo con alguien. Y elegimos este amigo, que se llama Eugenio Segura, y él se ofreció para que recibiera en su casa las cartas que me mandaba dejar. Una parte importante de la conquista de él que me fascinó fue justamente la escritura. Yo pienso que las cartas que yo tengo pudieran parecer ahora un poco como dulzonas, un poco como, si quiere, un poquito hasta ridícula, pero así era en esa época. Solamente una vez.
El matrimonio, definido por la ley civil y de Dios como un vínculo para toda la vida, no era visto como una tarea fácil. A principios de siglo, la revista Familia afirmaba que el matrimonio era una institución santa y bella, pero a la vez un sacrificio y un yugo. Por eso, recomendaba casarse sin demasiadas ilusiones sentimentales. Yo le tenía miedo al matrimonio, a ser franco. Le tenía miedo precisamente porque le daba mucha importancia y creía que debía ser para siempre, entonces equivocarse era bastante significativo. Ya era amarrado para toda la vida, amarrado, digo, y no al lado y con cariño. Y una experiencia que uno antes de casarse no la tiene. Para los novios, el día de la boda siempre ha tenido un significado muy especial. Hasta hace algunas décadas, lo común era casarse de día y festejar con un almuerzo en la casa. Los recién casados, además, exponían sus mejores regalos de boda ante los invitados. Hoy la celebración del matrimonio es la mejor excusa para una gran fiesta. Más que la fiesta, más que, no sé, pues, que todas las tradiciones, nosotros la parte importante era que Dios bendijera esta unión. Nos vamos el miércoles a Mendoza, por 5 días, hasta el domingo. El lenguaje del amor lleva décadas alimentándose de las historias románticas ofrecidas por los medios de comunicación. Sus héroes hacían suspirar a las jovencitas que soñaban con su príncipe azul y el día de su matrimonio. Sin embargo, esas historias nada revelaban lo que venía después del beso. Para muchas, la noche de boda se convertía en un encuentro con lo desconocido, cargado de ansiedad y temor. Todavía en 1965, la prensa estimaba necesario ofrecer consejos para alivianar la ignorancia de las novias y la torpeza de los novios al momento de la defloración. Creo que lo más lindo que he podido soportar en cuanto al acto de amor fue la primera noche con Olivia. ¿Qué cosa más linda? Mientras pololeamos, mientras estuvimos de novio, todo el mundo tiene oportunidades. Pero nosotros supimos guardarnos, porque todo el mundo habla la primera noche de boda, pero hay algunos que tienen como 10 noches de boda antes. Horrible, estaba más asustada que pollo, eso malo tiene. La primera noche, yo era tan ingenua y tan tonta, que la verdad es que no me instruyeron, no me dijeron nada, no se hablaba de sexo. Así que yo las vi verdes. En la época nuestra, se señalaba con el dedo a las muchachas que no llegaban virgen al matrimonio. Ahora al revés, se señala con el dedo a la chiquilla que llega virgen al matrimonio. Durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres acostumbraban guardar su virginidad como un tesoro reservado a sus legítimos esposos.
La idea del sexo antes del matrimonio casi no se les pasaba por la cabeza a estas jóvenes, en su mayoría católicas, formadas para resistirse a sus deseos eróticos. Eso era una cosa sagrada. Uno tenía que llegar al matrimonio virgen. Para las cosas de uno era pensar lo que sabía que no había pasado ningún hombre por ella. Por eso se sentía feliz uno. O sea que él me enseñó a mí cómo había que hacer el sexo. Porque yo tenía 15 años, po. Así que no tenía idea de que a lo que yo iba. Yo sabía que iba a sentir dolor. Pero ya una vez que ya no me pude escapar, tuve que aceptarlo. No me gustaba que él me viera desnuda. Jamás nos bañamos juntos. Jamás me vio pilucha, hasta la fecha. Para muchos hombres, la iniciación sexual es el momento clave del tránsito a la masculinidad. Hasta hace pocas décadas era común que, acompañado por sus padres, parientes o amigos, se foguearan en las llamadas casas de tolerancia. Otros, en cambio, tenían su primera relación sexual con las empleadas de la casa. Cuando éramos jóvenes, nos iniciamos sexualmente por mujeres que eran mayores que nosotros. Por ejemplo, yo a los 19 años fui violado por una mujer que tenía 25 años, que era empleada de la casa de mi papá. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo ella conmigo, hasta que hizo lo que tenía que hacer ella, y todavía la veo muerta de la risa, y yo todo dolorido. A los 13 años yo pisé por primera vez una casa de puta, como se dice. Me llevó mi hermano mayor. Habló, dijo, aquí tengo a mi hermano que está virgen. Está cartuchito. Está cartuchito. Me pasaron una linda señorita. Ya después yo voy a solo. Ya. Fue a la pura entrada aquí y fui con él nomás. Nada más. Hasta que después, ahí empecé con la experiencia sexual. Ella me enseñaba de todo. Claro que yo iba con ella nomás, sí. O sea, yo llegaba a la casa ahí, pero yo la buscaba a ella, no buscaba cualquier cosa así. Tanto control, la sexualidad no era algo que se hablara con los niños. La educación sexual era inexistente y la ignorancia alimentaba insólitas fantasías. Cuando los adultos tocaban el tema, lo hacían con eufemismos. Para las mujeres, estos asuntos estaban completamente vedados. Los hombres, en cambio, de algo se enteraban en sus conversaciones. Papá y mamá quieren saber quién es quien ha llamado. Yo recuerdo, y esto mi mamá me va a matar, que el sexo para mi mamá se llamaba la cochinada. Y eso traduce todo lo que fue mi vida durante N tiempo, que yo pensaba que la culpa era muy malo. Y tuve esa sensación hasta pero muchos años que era malo, que era algo pecaminoso. En la sexualidad nadie te orienta en cómo tienes que hacer realmente la práctica sexual. Eso no me lo explicaron. A alguien se lo explicaron, está dentro de las clases de educación sexual del Colegio Católico, Cristiano, Apostólico y Romano, no está. La visión que tenía con respecto a las mujeres era como bivalente, es decir, las mujeres por una parte, había una mujer para casarse y otra mujer que era para otra cosa. Y por eso en nuestra época nosotros chuleábamos, íbamos a chulear, entonces íbamos, ¿cierto?, a buscar mujeres con el afán de tener sexo. Yo para saber de sexualidad tenía que ir al cine a ver esas películas tremendas ya cuando era grande, te fijas, para ver qué pasaba. Yo no tenía idea de lo que pasaba. Entonces me crié con mucho miedo a eso. Te fijas, yo creo que eso fue lo que me hizo al final, me casé virgen, lo que es muy raro. No por
creer que era pecado, sino que por miedo. A mí me aseguró una compañera de colegio, pero hacía seguramente. Hacer sexo, cuando tú te haces el acto sexual, es que el hombre te mete la mano, por donde sabemos, pero la mano, el codo, esto era el órgano. Imagínate. Pero qué horror, decíamos todos, ¿cómo puede ser eso? ¿Me entiendes? No, eso es así. El día Mariano, sería ni saberlo. El primer programa público de educación sexual fue en 1970 y buscaba adecuarse a las necesidades de una incipiente liberación sexual. La experiencia fue interrumpida por la dictadura, que dejaría estos temas en manos de la Iglesia Católica. En los 90, en medio de intensas polémicas, el Estado vuelve a crear programas para formar a los escolares en una sexualidad responsable. Incluso hoy a los más pequeños se les habla explícitamente de lo que antes era un misterio. ¿Qué es lo más importante que tiene una familia? Amor. Amor. La mamá, ahora que es adulta, ¿cómo tuvo a estos bebés? Por el útero. ¿En el útero crió un bebé? ¿Pero cómo se formó ese bebé? Con la celulita. Con un espermatozoide y un óvulo. Y entonces aquí, por el ovario, bajó el óvulo, que se juntó con el espermatozoide que venía. ¿De dónde ese espermatozoide venía volando? ¿Venía en un avión? ¿Lo traía un pajarito? ¿Quién traía ese espermatozoide? El hombre. ¿El hombre? ¿Y desde qué lugar de su cuerpo? En el testículo. En los testículos. ¿Y ustedes ahora tienen espermatozoides? No. Y aquí está el cuerpo por dentro de la mujer y del hombre. Nosotros solo vemos esto del hombre y una rayita que se llama, ¿cómo se llama en la mujer? Vagina. Muy bien. En 1910, la revista Familia estableció los mandamientos de la esposa modelo. Todos ellos promovían la imagen de una mujer dedicada en cuerpo y alma a las labores domésticas y subordinada al marido. El octavo mandamiento recomendaba hacerle creer al hombre que él era más listo y más culto. Yo soy lo más machista que hay, me van a perdonar, soy antigua, soy machista tremenda. Porque me encanta el hombre que te protege a ti. A mí me encanta pedirle plata a Enrique. Yo he trabajado y he ganado bien. Pero yo pago todas las cosas al tiro y después, dame plata a la peluquería, quiero ir a tal parte. O soy apatronada o soy machista, una de dos. Y encuentro que al hombre no se le puede estar disminuyendo tanto. Todo lo que ha pasado, muda. El mejor papel que puede hacer una mujer. La sumisión de las esposas a veces llegaba al extremo de tener que tolerar en silencio las periódicas infidelidades de sus maridos. Incluso, no eran pocos los hombres que llevaban una doble vida, manteniendo con mediana discreción una querida. Entonces, pago con crecer todos mis errores. Después llegaba en la tarde. Llegaba como que no había pasado nada, con el diario en la mano. Vaya a saber usted en qué andaba. Pero yo, él andaba en sus cosas malas. Me han dado la oportunidad, pues, y hay que aprovechar la oportunidad cuando le dan. Pues. Pero así no, una de pasadita no, de sin cariño, nada más. Conocí una niña, pues en el paradero de las micros conocí una niña y él tuvo algo que ver con esa niña y de esa relación nació ese joven. Ese es un hijo que él tiene fuera del matrimonio. Bueno, habrá que aceptarlo, porque es hijo de él. Entonces hay que aceptarlo. No es rezongona nada, pues.
tranquila, bien, muy, muy tranquilita. Ella para ella, teniéndome la comida a mí, está feliz y contenta. Y eso me agrada mucho. En la década de los 60, temas hasta entonces ocultos salen a la superficie impulsados por publicaciones femeninas de vanguardia. Estas se proponen abrir la discusión sobre los asuntos polémicos de la vida íntima, como la anticoncepción, el divorcio, la infidelidad y el derecho al aborto. Lo que antes permanecía en la sombra, ahora pasa a ocupar las portadas. Son muchachas tan bonitas, con sus bellas adornaban, y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle, con sonrisa de alegría y perfume de sabana. En la revista Paula nos centramos, inmediatamente que nos juntamos, en ver a ver qué le está pasando a las mujeres. ¿Y cuáles son sus problemas? Pero básicamente lo que a nosotros nos hizo famosas, por decirlo, era la apertura para tratar los problemas de las mujeres. El machismo. Hicimos reportajes sobre el hombre casado. Y al hablar del hombre casado, bueno, hablábamos de todos los problemas que los hombres tenían, bueno, visto desde un punto de vista de la mujer. El divorcio también, que en ese tiempo, bueno, era... Todos los problemas que tenían a las mujeres. La infidelidad. La infidelidad femenina. Hablamos de la infidelidad femenina, lo que ya era horroroso. No se podía hablar, te fijas, a pensar que era igual, siempre ha sido igual la infidelidad femenina con la masculina. Yo creo que les dimos absolutamente en el clavo de lo que les estaba pasando. Llegamos en un momento perfecto. Y se fascinaron. Curiosamente, los hombres también. En 1962, con la llegada a Chile de la primera píldora anticonceptiva, por fin pudimos empezar a vivir la sexualidad sin temor al riesgo de un embarazo. Junto a ello, cambios culturales nos permitieron experimentar con más libertad y sin culpas las relaciones sexuales. Podías tener relaciones sexuales por amor y por deseo. Y no era penalizado, no era algo mal visto, no era algo estigmatizado como antes. Tú ya dejabas de ser una niña mala, sino que eras libre. Los hombres no te miraban mal. Si tú habías tenido una pareja o llegabas y conocías a alguien y te enamorabas de alguien y no eras virgen, no era una cosa tan terrible. Era al revés. Claro, podía ser atractivo, claro, ¿no es cierto? Era atractivo, sin duda. Era atractivo. Mujeres más emancipadas. Los hombres quieren tener mujeres más emancipadas. Eran más atractivas esas mujeres. ¿Sí? Claro, claro. Mira, no, él lo sabía más. A lo largo de todo el siglo XX, la homosexualidad masculina no solo sufrió el repudio social, sino que era una conducta penada por la ley. Los gays debían vivir en secreto su condición. En su familia se guardaba un estricto silencio sobre el asunto. Incluso quienes podían, emigraban a países más tolerantes. Antiguamente, cuando había un homosexual, era muy engorroso tocar el tema, sobre todo para el padre. No se tocaba el tema y evidentemente que el homosexual no lo decía. Entonces, cuando pasaban los años y ese homosexual ya envejecía, no, lo que pasa es que el tío, siempre se justificaba lo que te decía, el tío no se casó porque se dedicó a cuidar a su mamá, porque se dedicó a esto, porque se dedicó a esto. Mentira, el tío no se casó porque era gordita, porque era homosexual. Y siempre se le justificaba, se le guardaba, tal como la tía alcohólica, como el tío que había caído en cana de repente, que había estafado con cheques, lo mismo estaba el homosexual. Todo eso no se hablaba. Luché contra mis sentimientos, contra lo que sentía, inclusive
14, 15 años más o menos, me puse a pololear, estuve a salir con niñas, hasta que conocí el mundo gay. Cuando vino el golpe militar, en noviembre, por ahí se anunció, bombo y platillo, el gran evento en el Gran Palace de exhibir la película Cabaret. Fue un voz a voz, los llamamos por teléfono, hoy van a exhibir Cabaret, van a exhibir Cabaret. Y fue el gran evento homosexual que hubo ese día sábado de estreno. Y nos juntamos, yo creo, no sé cuánto, yo creo que mucha gente. Yo miraba y veía mucha gente homosexual en la matiné, la vermú y la noche fue la espectacular. Nos mandamos el traje porque queríamos estar bien para ese evento social. Y la mayoría salía, porque venían el long play, salimos con el long play debajo del brazo. Fue divertidísimo. Desde los 90, los chilenos nos casamos menos, más tarde y sin el deber de mantener un vínculo para toda la vida. El amor ha encontrado múltiples maneras para canalizarse y el sexo se ha convertido en un ingrediente crucial de toda relación. No hay amor sin sexo y al mismo tiempo el sexo sin amor se reconoce como una opción válida. Hoy día puedo optar desde simplemente salir cada noche a buscarte a alguien con quien pasar la noche o echarte un polvito, hasta tener una pareja que no es tu mujer ni tu polola y con la cual te acostás una vez a la semana, hasta tener una pareja con la cual te acostáis siempre pero no le preguntáis tanto cosas y estáis como medio así, como que sí, como que no, hasta la pareja normal con la que te acostáis siempre, te amáis y armáis todo tu cuento y todo, y que también eso significa que haya cierta libertad, que tú sabes que en algún momento eso se va a acabar y que van a existir otras relaciones y que como también antes existieron otras relaciones. Y yo creo que adhiero a todas, o sea, en el sentido de que todas son ninguna mesa ajena y que yo creo que podría estar en todas esas. Yo creo que uno puede tener una relación de amor de un año o dos años que es súper intensa, que es súper linda y que se acabe, no es un fracaso, forma parte de la vida, es una nueva experiencia y estamos bien. Encuentro súper positivo es que poder convivir con alguien, cada uno con su pieza y ser pareja juntos, o sea, juntos pero no revueltos. A mí, ponte tú, eso sería como un ideal de pareja. Hace 100 años era impensable que las mujeres hablaran siquiera de sexo. Hoy, para la mayoría de nosotras, la sexualidad no está destinada solo a la procreación o a mantener contento al marido. El goce y la satisfacción personal cobran cada vez más relevancia. Yo encuentro que ahora hay mucha información, muchas posibilidades. Y yo creo que lo más importante es que las mujeres lo tomemos, esas posibilidades. Esta es una bolsita, no es, yo la mantengo aquí cerca de mi lugar donde yo me duermo. Y no es transparente como para que no se vea lo que hay. Pero la realidad es que para mí es una ayuda porque hay que estar, como digo yo, siempre preparada, siempre lista. Y eso significa que en momento determinado yo puedo sacar, supongamos, ropa que yo uso, que le gusta a mi esposo, y ahí la mantengo siempre. Bueno, la cama para nosotros partió como cama común y corriente, como baja, pero cuando nacieron los niños pensamos que tenía que ser más cómoda para mudarlos, pero a la vez nos dimos cuenta que nosotros podíamos ocuparla también alta como para nuestra vida íntima, se podría decir. Entonces mi marido le hizo acá unas patas metálicas firmes para que resistiera los movimientos del amor y la subió. Para mí también el sexo en mi vida ha sido como la base de la relación. Si hay un buen sexo, hay todo. Es un pullover mágico.
mágico que hace parar el tránsito. Esa es la chica de mi amor. Hoy las mujeres tomamos las riendas. No solo somos capaces de pedir a nuestras parejas igualdad de roles en las relaciones sexuales, sino que conocemos mejor nuestros cuerpos, sabemos lo que nos gusta y probamos cosas nuevas. Yo creo que ahora hay igualdad de roles, ¿cachai?, en el tema sexual. Tu pareja te puede decir, oye, podría hacer esto, esto, otro, y tú le puedes decir lo mismo, ¿cachai?, sin ofender o sin decirle que lo hacís mal ni nada. Tenéis todo el derecho a decirle, oye, ¿sabes qué?, podríamos hacer tal cosa, no sé, un baile erótico, por decirte, o cosas, no sé si son ridículas o no, pero cosas diferentes. De partida, yo creo que los hombres tienen que tener su lado femenino bien desarrollado, ¿cachai? Para tener una buena pareja sexual, el mío tiene que entenderte muchas cosas, y eso se da ahora. Yo creo que antes no pasaba. El conocer tu cuerpo y saber lo que te gusta y saber manejar las expresiones de tu cuerpo, los movimientos de tu cuerpo, mejora tu vida sexual, es lógico. Yo creo que una de las cosas que más me costó aceptar dentro de la sexualidad es el tema de la masturbación, ¿eh? Como tomarla algo normal, eso fue lo que me costó. Decir, oye, todo el mundo se masturba. ¿Por qué anda en el colegio? ¿Nunca escuchaste que tu compañera que se sentaba en tu banco se te dijera, oye, me masturbo? Jamás. Entre mujeres eso no existe. Y tus compañeros saben que todo basta con hacer competencias, ¿cachai? Entonces empezás a analizar, empezás a sentir de igual a igual, y decís, pucha, bueno, yo también. Y al final te das cuenta que todo el mundo es así y lo asumes como que algo normal. Y hasta me costaba decir la palabra masturbación, era como fuerte, ¿cachai? Ahora la veo como necesaria, como buena, y si en pareja, mejor. En 1970, el primer estudio sobre la vida sexual de los hombres chilenos, realizado por una doctora norteamericana, concluyó que ellos se negaban a que la mujer tuviese más libertad sexual. Tres décadas después, las cosas empiezan a cambiar y muchos hombres parecen aceptar las necesidades eróticas de las mujeres. Para mí es importante que la mujer acabe primero. Para mí es especial que ella acabe primero. Porque siento que queda satisfecha ella y uno se las puede arreglar. Uno sí, uno como hombre se las puede arreglar o podría acabar después. Me ha pasado muchas veces con mi pareja que yo la siento a ella, me siento, digamos, justo y en un beso profundo, como estuvo, rico, mamá, papá, qué sé yo. Siempre haciéndolo como simpático y harto más. Ya en la década del 10 se arrendaban piezas para actividades eróticas. Pero no fue hasta los años 40 que se instalan los primeros hoteles parejeros en el centro de Santiago. Estos no eran más que precarias instalaciones, hasta que en 1956 el Hotel Valdivia cambia el estilo de la hotelería galante. El Valdivia sigue siendo el modelo del exitoso concepto del motel que se masificará en los 80. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero olvidarla de mi ser. Porque te fuiste. Y siempre los fines de mes nos íbamos a un hotel. Nos íbamos a estar una tarde. Lo íbamos al hotel, lo pasábamos chancho y después lo íbamos a comer comida chile. La recuperación. Si hay amor, no tenéis por qué negarse. Si no lo queréis, es porque no tenéis interés. No hay interés. Yo soy de esa manera de pensar. Yo lo quiero y si él me dice, upa, vamos nomás, ¿qué le será? Yo soy así. Yo creo que por eso hemos durado. Cuando le llamo por teléfono, le digo, papito, a la noche. Sí, es verdad.
Es verdad, yo soy así. ¿Sí o no? Sí. Sí, pues le digo, y yo no le digo que no, yo soy débil de carácter. El primer antecedente del café con piernas fue el Haití, inaugurado hace más de 50 años. Sin embargo, es en los 90 cuando el centro de Santiago se puebla de cientos de cafés con chicas audaces. Para muchos chilenos, estos locales se han convertido en una adicción. Vienen a buscar a una persona que lo escuche, que le tome atención, que le diga que se ve bonito, que te preocupas de tu persona, tu ropa, que solamente lo halague. Incluso algunos se enamoran hasta de uno mismo. Dicen, ¿sabes qué? Hice el amor con mi pareja, pero pensando en ti. Y pucha, qué penca, estarte contando eso. ¿Me entendí? Están buscando algo que no encuentran en su casa, ¿cachai? Esta vestimenta, me gustaría que sus señoras se vistieran así. No sé, pues, no sé, algo más sexy. Esas mujeres como el sueño del hombre chileno, tener una mujer así en la cama. El resquicio legal fue la ortopedia. El primer sex shop chileno, Afrodita, se inaugura en 1997 bajo patente de venta de artículos para corregir deformaciones corporales. Primero se comercializaron videos porno y luego la juguetería erótica y su producto estrella, los vibradores. Las primeras cosas que yo compré en un sex shop fueron los clásicos en ese entonces, que eran los condones de colores, condones con sabor, lubricantes, cosas que ahora vemos en cualquier parte, en una farmacia, donde queráis. Pero en esa época no había, y eso era como lo que se comentaba. Y sabéis que hay condones de colores o hay con sabor, y tú, ah, no te puedo creer, y ahí como que quería saber. Pues esas fueron las primeras cosas que debo haber comprado. Me regalaron por un cumpleaños un consolador vibrador. Es un pene azul que vibra con pilas. Y fue cuento, o sea, todo el mundo en la universidad sabía el príncipe azul. Tenía nombre y todo el cuento, y de repente ves la talla, cómo está el príncipe azul y todo. Y ahí está, pues, ahí está bien el príncipe azul, y es bien moderno y tiene su estilo. Es un muy buen juguete erótico. Que igual, independiente, lo puedes usar con pareja o solo. Las revistas eróticas han sido en Chile el producto sexual más masivo. Si bien a inicios del siglo XX ya se publicaban algunas ediciones criollas, fue en la década del 50 donde comenzaron a proliferar. Las más emblemáticas, El Pingüino y El Viejo Verde, combinaban desnudos con caricaturas y chistes subidos de tono. En los 70, la dictadura militar limpió nuestros kioscos de estas pícaras publicaciones. Durante el siglo XX, el amor nos ha hecho felices. Nos ha dado ilusiones, sueños y quizás los mejores recuerdos de nuestras vidas. El primer beso, las tiernas miradas y la incertidumbre de ser correspondido son parte de nuestra historia íntima. Pero también por el amor sabemos lo que es sufrir y traicionar. En estos 100 años, las formas de amar han cambiado. La fantasía romántica, llena de rígidos códigos morales y distancia, ha dado paso a las relaciones más libres, donde la pasión y el sexo se asumen sin disimulo. El hecho de que
de tener sexo rico, sin culpabilidad, con goce del asunto, sin tabúes, ¿cachai? Ese sexo lo estoy descubriendo ahora. Y ese me parece primordial. Y espero tenerlo de aquí hasta que me muera. O sea, es muy importante. A pesar de sus transformaciones, no son muchos los que pueden afirmar que vivir sin amor vale la pena. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz. Yo a él lo considero buen marido. Él es buen marido porque del momento de que es trabajador, que hasta la fecha está trabajando con la edad que tiene, yo considero que es buen marido. Nunca me ha castigado. Él teniendo trabajo, a mí no me falta nada. Entonces yo lo considero y digo yo que algunas personas se sienten envidiosas de tener el marido que tengo. Y no hay encontrado ninguno mejor tampoco. A esta edad ya no. A esta fecha no. Yo no soy esa que tú te creías. Paloma blanca que te baila al agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. Hoy en día, ponte tú, me es menos grato el sexo sin amor. O sea, me da lata meterme con un loco si no me gusta, no lo quiero un poquito, nos conocemos, algo, o sea. Ahora, no fluyo tanto con sexo sin amor. Me gusta más querer, gustarme, no sé, algo rico. Mucho y todavía me apasiona. No se me ha pasado ese gustito que uno siente cuando ve al marido. No. Yo soy mucho más pilla. Mucho más pilla que él. Porque no se nota lo enamorada que soy. No se nota lo apasionada que soy, pero lo soy. Me encanta Enrique. Quiero mirar hacia atrás, es la tierra mía, para verte más, mucho más. Quiero mirar los recuerdos, quiero sentir los secretos, quiero olvidar el olvido, solo por esta vez, vida mía. Quizás nuestra historia nos regale la memoria, sí, quizás. ¿Quiénes somos jamás se sabrán?